Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde ahora. Mi nombre es Luis Felipe Barrera y soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y bienvenidos a este webinar. En esta oportunidad, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar este estrato biológico de nuestros bosques, así como los proyectos de investigación y conservación del dosel y su biodiversidad en el Neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestro expositor Reuber Antoniazzi, quien nos acompaña desde la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, México. Y esta tarde, Reuber compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Una visión general de las técnicas de muestreo de artrópodos en el dosel. Reuber está en último semestre de su doctorado en el Instituto de Ecología INECOL en México, y su proyecto de doctorado involucra varios aspectos relacionados con las hormigas del dosel. Abarca temas como el comportamiento, uso de microhábitat, distribución espacial y estratificación vertical de las redes de coocurrencia en un bosque húmedo tropical de México. Tiene gran experiencia en el ascenso al dosel y esta empezó en el año 2007 durante sus primeros años de pregrado en Brasil. Con esta presentación, me gustaría saludar a nuestro expositor. Reuber, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo vamos? Bien, muy Muy bien. bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Pues gracias a ustedes por la invitación y por abrir ese espacio tan importante. Muchas gracias. Genial, qué bueno que podamos contar con tu presentación y pues con toda la información que el día de hoy quieres compartir con todos los investigadores y amantes del dosel aquí en Sudamérica y en el Neotrópico. Así es, muchas gracias. Qué bien. Pues antes de darle paso a tu presentación, quiero recordarle a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en Facebook Live, en la transmisión en vivo, que pueden dejar sus preguntas y sugerencias en el chat del live. Nuestro equipo estará reuniendo todas estas preguntas para al final transmitírselas a nuestro expositor, quien amablemente nos colaborará respondiéndoselas. También nuestro expositor en su última diapositiva compartirá algunos datos de contacto por si más adelante las personas están interesadas en contactarlo para hacerle más preguntas o poder tener información de sus proyectos y de otros proyectos de investigación que quieran desarrollar. También recuerden que a las personas que no puedan estar en estos momentos con nosotros en el live de Facebook, el video quedará en nuestra fanpage en Facebook, pero también estará colgado en nuestra página de YouTube y también estará toda la información de nuestro expositor para que puedan contactarlo y también para que puedan consultar sus artículos científicos y demás investigaciones. No siendo más, Reuber, te dejo con tu charla, ¿te parece? Y nos vemos en un rato para Perfecto. las preguntas. Así es, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya está? Sí, perfecto, ya está. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias por la asistencia. Aquí voy a hablar un poquito de los muestreos de artrópodos en el dosel, a partir de experiencias mías y a partir de lecturas también, de otras cosas también que yo reuní para brindarles hoy esas informaciones. Bueno, ya me presentó Felipe, así que ya empecemos entonces. Vamos. Yo quisiera empezar haciendo un homenaje a un personaje muy importante en el muestreo de artrópodos en el dosel, incluso para la biodiversidad, para la ciencia como tal. Él se llama Terry Ehring y él falleció el mes pasado, mañana cumple un mes
de su aniversario de muerte y pues yo quisiera homenajearlo acá con esa primera diapo, porque yo creo que es un personaje muy central en, la, en el muestreo de artrópodos en el dosel. Entonces, bueno, mi charla son básicamente tres, está dividida en tres partes, ¿no? Que es la introducción, yo voy a hablar de las técnicas de muestreo como tal, y de unas consideraciones finales. Y yo monté una plática para un auditorio pues, bien heterogéneo, que es lo que imagino que, pues, lo que esa presentación va a alcanzar, incluso por ser grabada y todo eso. Entonces, tiene algo más académico, pero también yo intenté a veces quitar un poco muchas minucias no académicas. Entonces, vamos, empezamos con la introducción, en que pues yo empiezo hablando de árboles, ¿no? Que son elementos conspicuos en los más variados ambientes y ambientes incluso de bastante, que reúnen bastante diversidad. Por ejemplo, en un bosque tropical, como vemos en la foto, o en bosques templados también, pues hay una gran cantidad de árboles también en esos ambientes, ¿no? O en ambientes sabánicos, como por ejemplo en el Cerrado de Brasil, que los árboles pues son arbustos o árboles también, pero a veces un poco más distanciados uno de los otros, pero aún así los árboles son ambientes centrales también. Y más reciente, ¿no? En la historia humana, en la historia evolutiva humana, desde que pues empezamos a alterar los ambientes y empezamos a construir ciudades, también incluimos los árboles en las en los proyectos urbanos o los dejamos como relicto, ¿no? De cuando empezamos a expandir la frontera urbana. Entonces, los árboles están en los más variados ambientes del planeta, desde ambientes prístinos hasta ambientes bastante perturbados. Y los árboles en esos ambientes, ellos forman como estratos o capas en que, por ejemplo, podemos pensar que hay un suelo, donde pues caminamos en un bosque, por ejemplo, el estrato de los arbustos que están bajo la sombra de los estratos superiores, que llamamos de sotobosque, el estrato superior de las copas de los árboles, que llamamos a dosel o canopy en inglés, y los árboles pues más arriba, que son los árboles emergentes, esos que salen del dosel como tal. Entonces, pensando en eso, tanto en los ambientes donde están los árboles, cuanto en la estratificación vertical, pues yo les invito acá a expandir un poco lo que voy a hablar para ustedes hoy, y yo quitaría dosel y colocaría que voy a platicar para ustedes de muestreo en las copas de los árboles, porque el estrato dosel va a depender de cada uno de los ambientes, dónde está ubicado, si muy alto, si muy bajito, cerquita al suelo. Entonces, aquí yo voy a hablar de muestreos en general que se aplican a las copas de los árboles, y ustedes pues lo pueden adaptar tanto para el dosel como para estratos más bajos de un bosque tropical o de un bosque templado, ¿no? Como, o en ciudades o en estos ambientes que yo pues ya les mencioné. Entonces, desde el principio de las investigaciones en biología, en ecología, los investigadores miraban para los árboles desde abajo, a pesar que muchas etnias y muchos seres humanos ya subíamos a los árboles, pero la investigación formal, digamos, como de los primeros naturalistas, principalmente que venían de Europa hacia Asia, Oceanía o África o Latinoamérica, ellos cuando llegaban acá, ellos tenían poco acceso a la copa de los árboles, entonces hacían como muestreos o previsiones o investigaciones siempre caminando en el suelo de un bosque o principalmente de los exuberantes bosques tropicales, ¿no? Y como hay esos estratos que yo les mencioné, entonces hay una asimetría del conocimiento
com relação aos estratos. Ou seja, ao longo do tempo de investigação, acumulamos mais conhecimento quanto mais cerquita ao suelo e mais cerquita do suelo, ao topo de los árboles, por la dificuldade de acceder, quizá nos deixou um pouco de lagunas, não, de conhecimento com relação a isso. Então, principalmente em los anos 50, 60, começamos a já poder acceder melhor ao dossel com muitas técnicas de ascenso, não, de trepa de los árboles, e principalmente em los 80, que vuelvo a mencionar Terry Ehring, que é ele que está na foto. A foto quem tomou foi Mark Moffett. E Terry Ehring está, pois, colgado de um árvore. Não sei se abaixo, já cerquita ao suelo, vocês veem umas sábanas, que é onde vão cair os bichos que vão ser mortos com este humo, que é um humo insecticida. E esse método de mostrar se chama fogging, vamos falar mais adiante. Então, com a expansão dessa fronteira de conhecimento, e quem usa esse termo é Terry Ehring, com a expansão da fronteira de conhecimento, quando descobrimos o dossel, isso hizo com que cambiara muito das estimações de diversidade em todo o planeta, e pois isso foi uma grande ganância para a biologia e para a ecologia do século passado, não, da segunda metade do século passado. E mais recente, uma pessoa muito movida também com o dossel, que pois investiga muito, que é Yves Basset, que está aí, lo representa aí à direita com essa imagem que eu extraí do artigo de 2015 dele. Ele usou, pois, vários métodos de muestreio, e essas estimações que haviam sido feitas por Terry Ehring, ele las revisita com muestreios bastante sistematizados e bastante amplos em todo um hectare, 0,48 hectare de um bosque, não? Então, Yves Basset também é um de los mais recentes que ha contribuído muito com esse conhecimento, principalmente de artrópodos, não? Que é o nosso tema de acá. Então, falando de los métodos, pois, métodos de muestreio desde que os naturalistas começaram, de lo que eu les havia dicho, de los naturalistas que venían, los trópicos principalmente, e antes, eles já em los ambientes templados, pois, eles desarrollaram e criaram muitos métodos para sacar os bichos do bosque. Quem nunca ha tentado isso pode pensar que, ah, pois é fácil, os bichos estão já, pois nada mais acceder-los. Mas não, é todo um reto, tanto da parte de logística e da aplicação do método, como da parte de estandarização desse método, enfim. E métodos que, por exemplo, abarcam muitos mais taxones, são mais importantes para uma investigação. Os outros que se estandarizam com uma melhor fineza de detalhe, pois é melhor também por outro ponto. Ou seja, então, ao longo da evolução, também da investigação em ecologia, em ciência, muitos métodos foram desenvolvidos e poderíamos dizer que quase a mesma quantidade de insectos que há são de métodos que o ser humano desenvolveu praticamente. Então, eu les quero fazer uma invitação a pensar que todo isso se base na ingenuosidade humana, não? Assim como fazemos instrumentos, por exemplo, musicais, e buscamos de distintas maneiras sacar sonidos de instrumentos musicais, ou com ferramentas para distintas funções, para distintas maneiras que tu queres, pois, fazer algo em tu casa ou em tu trabalho, pois assim também os investigadores começaram a criar muitos métodos para sacar também os bichos do bosque e fazer suas investigações, não? Então, muitos métodos, pois, que conhecemos pouco, que pois apenas vão surgindo na literatura, propõem distintas maneiras para fazê-lo, não? À la esquerda, por exemplo, eu lhes ensino um método de interceptação em que se usa dois paraguas de hecho, não? Paraguas adaptados. Ou que é um método que criaram, por exemplo, na Amazônia, em que se cubre todo o árvore com uma sábana, com esse, e logo, pois, sacam todos os bichos de aí.
ou botejas ou outras coisas que são trampas de atração para dípteros que chegam volando por los olores atragentes e quedam atrapados aí. Há um método que foi desenvolvido em Pantanal, em Brasil, de um grande amigo de Luiz, em que ele, Luiz Gustavo, em que ele criou uma maneira de subir o pitfall hacia o árbol. Então, esses métodos, em la literatura, se uno se propõe um pouco a investigar assim rapidamente, vai encontrar um abanico de possibilidades de métodos de muestreio. Muitos desses métodos são desenvolvidos por los investigadores que empeçam a entender, que empeçam a apropriar-se da história natural de los bichos, es decir, de onde los bichos vivem, tanto el hábitat em um sentido amplo, quanto el microhábitat em que ele ocupa, que comem esses bichos, ou seja, será que eu posso usar algum atraente ou alguma maneira de pues, atraí-lo para que ele caiga em uma trampa ou que ele possa ser mostrado com mais eficiência? Ou, por exemplo, como os bichos se movem, não? Então, se o bicho voa, eu hago uma interceptação, o bicho voando, pues, toca nisso e cai em minha substância, por exemplo, álcool ou o que seja, não? Ou trampas de caída para bichos que caminham em el suelo. Então, a partir do momento que o investigador começa a apropriar-se dessa história natural, de conhecer em detalhe o bicho, ele pode fazer trampas ou fazer um método de muestreio que seja adequado a esse bicho que ele pois, está interessado em investigar e etc. Pero, e essa é a parte boa, não? Que essa é a ventaja, que quando o método de muestreio é criado com base em todo esse conhecimento que esse investigador pois, já acumulou ao longo desse tempo, dessa experiência. Quando ele desenvolve um método de muestreio, esse método de muestreio vai mais em el blanco, não? Ele vai mais, ele agarra mais os bichos que esse investigador de hecho está interessado. Então, isso pois, foi generando pois, muitos métodos na literatura, como já lhes mencionei. Essa é a ventaja em que uno pois, accede mais em el blanco. A desventaja é que, pela grande variedade de técnicas de muestreio que há, que les represento, por exemplo, em gris, nessa gráfica da esquerda, essa gráfica de pastel, na gráfica da direita de barra, eu les ensino a quantidade de vezes que ele é mencionado, que ele é usado para produzir o conhecimento como tal. Por outro lado, a pequena parte de métodos de muestreio, uma pequena parte de los métodos de muestreio, são os mais utilizados, os mais ampliamente utilizados. E para isso é uma ventaja grande, porque se tu usas o mesmo método de muestreio que outro investigador, os estudos são mais comparáveis. Isso é uma ventaja grande. E como incluir esses métodos de muestreio, como incluir toda essa engenhosidade, todo esse desarrollo de los métodos para a literatura, invitando a los outros investigadores que lo hagan. Se as pessoas hacen comparações entre os métodos de muestreio. Então, por mais, a vezes, sencillo que pueda parecer ou basal que les pueda decir, pero as comparações de método de muestreio são um importante ponto na investigação para o avanço do conhecimento da biodiversidade como um todo. Então, fazer como revisões bibliográficas ou comparações do método em um mesmo tempo, em um mesmo espaço, do mesmo método de muestreio, é muito importante para que a ciência possa avançar nesse sentido. Principalmente para os estudos de comparação, os estudos que levam em conta a comparação entre hábitos distintos, ou dia-noite, ou estados sucessionais de regeneração de um bosque, enfim. Para a ecologia como tal, é muito importante a comparação dos métodos. E para falar de métodos de muestreio de artrópodo, que é nosso tema, em los árboles, pois, de alguma maneira, eu tenho que dizer, aunque brevemente, que uno tem que acceder a esse árbol, não de alguma maneira. Então, há também toda sorte de métodos de ascensão, de tipos, de técnicas, e de cada trepador, escalador de árvore, pois, utiliza sua maneira, não de la que mais lhe gusta, la que mais ele se adaptou. Pero se o árvore é chico, se o árvore é chico, num estado sucessional inicial de um bosque tropical lluvioso
ou em na savana brasileira, como les comentei ahorita, uno puede acceder la copa del árbol utilizando nada más una escalera, como está Núbia, una investigadora de Brasil que en ese tiempo estaba en la maestría y me ayudó con los maestros de mi licenciatura, en el tiempo de mi licenciatura. O entonces, si tú tienes, por ejemplo, acceso a un techo de un jeep, por ejemplo, tú puedes subir en ese techo del jeep y hacer el muestreo en la copa del árbol, como está el profesor Sérvio. Sérvio se llama él, es uno de los pioneros del estudio de dossel en Latinoamérica. Entonces, la manera de acceder al dossel, pues, depende del ambiente y depende de la persona, ¿no? De sus capacidades físicas o lo que sea. En algunos lugares, como por ejemplo Panamá, Guayana Francesa y otros, en algunos puntos de África y de Asia, hay canoe crane, que es ese método que yo puse el dibujo a la izquierda, en que hay una grúa dentro del bosque, y esa grúa tiene un brazo que gira, y en todo el radio de ese brazo, una cabina con las personas dentro de esa cabina, pues pueden acceder a distintos puntos de los árboles. Entonces, es una manera bastante más accesible para acceder a la copa y el punto donde tú quieres en el dosel, pero obvio, toca mucho más inversión, es mucho más caro, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, desde que empecé mis estudios de dosel, desde 2007, lo que más me ocupa es que llaman técnica de subida con una sola cuerda, que es el single rope technique, que es la técnica más difundida entre nosotros que trabajamos con el dosel, ¿no? Pero uno tiene que tener mucho en cuenta de los riesgos que representan subir un árbol. Subir un árbol es muy peligroso. Entonces, uno tiene que tomar mucho cuidado y muchas precauciones. Y aunque sea en escalera, es siempre bueno que uno tenga una preparación antes. Entonces, no vaya a subir un árbol sin buscar agentes serias, empresas o personas serias que te puedan enseñar las técnicas y experimente bastante y haga bastante prueba para que tú te sientas en el punto de poder acceder el dosel y hacer tu muestreo, tu tesis o lo que sea. Entonces, siempre busque hacer cursos, practique mucho, haga intercambio de experiencias con los colegas o los conocidos que sepan que tienen equipos, promuevan workshops en su universidad o lo que sea, para que eso sea una técnica más difundida y tú puedas pues, aprender con el pasar del tiempo, ¿no? Ojo con eso, es una situación muy preocupante que una persona pues, sin experiencia empiece con eso, ¿no? Entonces, hay muestreos, como les estoy diciendo, que uno necesita subir y haz el muestreo de artrópodo pues, desde arriba, ¿no? Desde el dosel. Pero, afortunadamente, a las personas que no tienen la capacidad física o el conocimiento, el interés, o no sé, que no pueden subir los árboles por cualquier motivo que sea, la buena noticia aquí es que hay muchas técnicas de muestreo en que uno puede acceder a los bichos sin subir a los árboles. Entonces, eso es una ventaja a quien quiere pues, investigar esa maravilla que es el dosel y toda esa diversidad que está por allá, sin subir al dosel como tal, ¿no? Entonces, algunos equipos básicos para subir al dosel. A la izquierda yo les presento el slingshot, el big shot, que son marcas, eso creo, pero el término pues, en español sería como una resortera gigante, ¿no? Ella pues, es de casi 2 metros y poco de altura, es más alta que uno. Y con esos pesos, con esos que están en rojo y en verde, ponemos en esa resortera y tiramos ese peso y pasamos un hilo, una cuerda más delgadita. Después que la otra punta de esa cuerda está abajo, pasamos la cuerda de subida o los métodos de muestreo que les estoy diciendo que pueden ser hechos desde abajo. En el centro yo les presento una bolsita que se usa mucho para que la cuerda no se enrede, principalmente en un suelo de un bosque, ¿no? Que, pues, quien conoce un bosque tropical sabe cómo
a quantidade de plantas e coisas que há, então para que a corda não se enrede, ocupamos isso e passamos essa corda. E à direita, uma ressorteira comum com plombos de pesca. Então, enfim, há milhas de maneiras de tentar passar a corda e cada um também se adapta ao que pues, prefere isso. Não? E aí, nessa foto, eu lhes apresento o Dr. Frederico Neves, de Brasil, pela UFMG de Brasil, fazendo, passando na corda, se passa com um hilo, de uma linha de pesca, essa linha de nylon, e depois que a pesa chegou, que o plomo chegou em outro lado, pues se pode passar na corda mais delgadita e logo na corda de escalada ou o método de muestreio que vai subir, que vamos platicar agora. Pero em Latinoamérica e às vezes quando não há muitos recursos, utilizamos de todo esse equipo para ser pues substituído por uma cubeta de uma cubeta que se pode encontrar nos mercados ou e com cordas dessas de vender roupa, não? Às vezes pues quando não há muito recurso para o projeto, é uma maneira também de não deixar de fazer o trabalho, não? Então, acá eu les apresento como funciona a resorteira. Pois não sei se bem, bem, eu estou aí em la esquerda do vídeo e lá vou ralar. Tem la pesa tem uma corda aí, pois amarrada em um anídio em la pesa e logo, pois com isso essa pesa passa e lá e chega ao outro lado, agarro la pesa e tenho as duas pontas da corda abaixo. E logo passo na corda de subida, de escalada e posso seguir com o meu trabalho. Uma coisa importante, eu quisiera fazer aqui um parênteses, que é quanto a muestrear. Como vamos mostrar como bichos em insectos ou artrópodos? É muito importante quando usamos nossa vasijita para nossos tubos, não? Eppendorf, pelo que sei, para pôr os bichos, é muito importante sempre ter a etiqueta de tu coleta, de tu ponto de muestreio, quem coletou, onde foi, porque depois uno se pode olvidar. E um muestreio sem etiqueta não vale nada, não? Uno não sabe de onde é, ou onde está o registro, então é muito importante ser muito cuidadoso com isso. Não desperdice tu trabalho, tu tempo, o bicho, a morte do bicho, sem poner sua identificação, que é muito importante. Trabalhos mais recentes, pois já aprimoram um pouco mais, se não tem interesse em fazer como provas de ADN ou moleculares. Há também protocolos para se seguir antes de fazer o muestreio, então é bom atentar-se muito nisso para não desperdiciar o tempo e a inversão e o dinheiro. E todo o trabalho pues, de ir ao campo sacar moedas que depois não te servem, não? Ou te olvidas. Hablando em olvidar, é muito importante que uno tenha quadernos de campo, tenha tu livreta de campo, haga seus apuntes, suas ideias, isso é muito importante, incluso que te conecta depois para a hora de escrever ou para a hora de desenvolver tu trabalho. É muito importante um quaderno, uma livreta de campo, e pues tenha várias, todas as que sejam necessárias em tua trajetória. E depois também é uma experiência interessante ver tus livretos antigos e pues desfrutem isso também, não? Essa trajetória. Hablando de técnicas de muestreio de artrópodos, então, como tal, vamos ao grano, então. A primeira que eles apresentam é a coleta direta. Em inglês, pues, dizem hand collecting, não? Pues nada mais se usa como as pinças, não? E sugadores, aspiradores, como esse, as pinças estão arriba, os sugadores em la mitad abaixo, que é nada mais é que um tubo em que tu acerca o tubo ao bicho, suga de um lado, o bicho cai dentro desse frasco, desse vidro que aí está, e como tem uma telita, não sei se alcança a ver aqui em la mitad, nessa telita não deixa que o bicho chegue a sua boca quando tu está sugando, não? Ou simplesmente com as pinças como tal, como eu estou aí à esquerda, fazendo um muestreio com um Eppendorf na mão, e à direita estamos Manuel e eu, arriba de um árvore, fazendo um muestreio manual, investigando cada um dos pontos do árvore, barro das bromélias, etc. As ventajas desse método
es que él es ampliamente, él agarra amplio, un amplio conjunto de taxones de artrópodos, depende de tu foco, si tú quieres hormigas o si tú quieres algún bicho pues, específico que tú estés muestreando. Y la desventaja es que eso depende mucho de quién está colectando, ¿no? De la expertise de cada uno, ¿no? Por ejemplo, uno de los más famosos en hormigas se llama Jack Londino. Cuando Jack Londino empieza a hacer muestreos de hormiga, él encuentra todas que tú puedes buscar que tú no vas a encontrar con tanta facilidad. Entonces, depende también de la expertise del investigador. Isso se pode arreglar com métodos estadísticos, com facilidade, se chama efeito do coletor, a quem quer buscar. Então, tu podes fazer esse método com várias pessoas e tu pones em uma prova estadística, em um modelo, tu incluis já isso como uma variável dentro do modelo, para que quite esse ruído e tu puedas provar tus predicções ecológicas como tal. Então, apesar de que há uma desventaja e como contornar isso, é como arreglar isso, e é um método pois, bastante utilizado. Muito importante é estandarizar tempo e área de búsqueda, tanto tempo quanto área de búsqueda. E é um método que pode ser ampliamente utilizado em los mais diversos ambientes, desde el suelo, dosel, desierto, ciudad, pois donde sea, porque é nada mais que tú tengas um forceps ou unas pinzas e um aspirador e tu pues puedes acceder a esse bicho, não? Também coleta direta para artrópodos aquáticos em el dosel, sim, porque las bromélias pues acumulam água e dentro dessa água pues nascem muitos bichos, incluso vertebrados, imagina se você como ranas ou outros bichos assim. Então é claro que também há artrópodos em el dosel. E com um instrumento desses que está em la mitad de arriba, tu puedes hacer la succión del líquido, lo acomodas em um frasco e depois em laboratório tu haces la separación de los culícides, de los odonatas ou de todos os bichos que uno puede encontrar. A la izquierda está mi director de tese del doctorado, se llama Wesley Dátilo, aqui da Linecol, e estávamos em um projeto, quando fizemos esse mostre, um projeto de divulgação científica com ninhos que a Linecol promove a cada ano, que se chama Fomento, e em la metade está então com os outros Emiliano, que foi o ninho de 2017 que nos acompanhou, 2017, sim. E claro que há bromélias pois que uno pode acceder com escaleira, como está o Wesley, que já lhes disse que pois é uma maneira de acceder também à copa de los árboles, pero muitas delas bromélias estão hacia arriba em los árboles e pois aí tu te pones a subir el árbol e arriba haz el muestreo assim como hiciste abajo, ¿no? Um outro método muito interessante de coleta directa que se hace por la noche, principalmente tu puedes acceder a arácnidas, escorpiones ou piliones e aranhas principalmente, e tu acercas la luz negra e el bicho brilha mais que seu entorno. Então, facilmente tu lo detectas e tu lo puedes muestrear. Ou seja, é um instrumento que te ajuda a ser el muestreo directo, ¿no? Essa foto que está escrito como D, que é a foto do escorpião, está em um artigo de Aaron Goodman e Exposito de 2020. Eu conheci a Aaron já em Los Tuxtlas, onde eu fiz meu campo de doutorado, e esse já é o trabalho dele publicado. E já lo vi fazendo esse muestreio, e de hecho é muito eficiente. Aaron não subiu até o dosel, o muestreio foi feito em El Sotobosque, pero se uno pues, pode escalar e subir a los árboles, também pode acceder a esses bichos pues, arriba. ¿No? A limitação aí é solo se tu chegas arriba ou não, e tu interesse, tu pergunta de investigação. Um outro método de muestreio, pois, para formigas, para hormigas, agarra mais hormigas que outros bichos, são os cebos atraentes. Então, agregamos uma mescla de atum com miel, fazemos uma mescla, mais ou menos metade, lo enrojamos em servilletas e fazemos como se fossem esses bomboncitos aí, não, que vocês estão vendo, e isso faz com que as hormigas atraigam.
Essas duas imagens da esquerda são de meu campo de doutorado, já em Los Tuxtlas. E aqui, les ensino um bideu que de aí é a 30 metros de altura, mais ou menos, em um sideroxilum portorricense, já em la estação biológica de Los Tuxtlas. Essa é uma camponoto cerícea e ventres, e aí há hiatas também curiosas, não é o método para a Edia, mas a Edia, pois também chegou a ver que havia aí, não? Então, esse é um método muito eficiente. E, mais recente, Le Ponce, em 2019, e esse é o método que eu apliquei em meu doutorado, para minha mestreira de doutorado, Maurice Le Ponce, de Bélgica, é meu co-director de teses, e é o método que ele desenvolveu desde há rato, que é um método de em que, à la esquerda, eu lhes ensino um diagrama em que cada círculo, del mais chico ao mais grande, são 10 metros de distância. Então, cada um dos círculos são... Então, o círculo completo tem 30 metros. Dentro dessa parcela de 30 metros, essa é a parcela de muestreo, eu verifico a cada um dos árboles dentro dessa parcela, veo qual árvore está em el dossel e qual árvore está sombreado por el dossel, está abaixo del dossel, em el sotobosque, e hago mis muestreos em el dossel como tal, como está em la foto de la mitad. Então, esse é um método em que não necessita que uno suba, tu puedes passar la cuerda, como já les dije, e tu subes el cebo hacia arriba, e depois esse cebo, depois tu regressas esse cebo e as hormigas vêm a tu mano. Então, à la derecha, tenho os equipos aí que eu utilizei, aí os pesos, como já les mencionei, e muitas cuerdas. Se o árvore tem 30 metros, tu vas a gastar como um pouco mais de 60 metros de cuerda para esse árvore. Né? Se são muitos árvores, tu vas a gastar bastante cuerda. E, então, à la derecha, eu les ensino aí o sebo já barrado, e daí eu agarro as hormigas e pongo dentro do ependorf, e hago me mostreu e llevo ao laboratório. Esse mesmo método, pois, estamos adaptando já em Brasil também, em um ambiente urbano. Essa é a tese de licenciatura de Renata Graciele Mendonça Santos, que está na foto à esquerda e também na metade, em que também se sube, como les mencionei, sem subir em el árbol 1, se sube nada mais el sebo, e quando barra el sebo, pues vienen las hormigas e tu puedes hacer el muestreo. ¿No? Essa técnica, então, foi desenvolvida por Maurice Le Ponce e, pues, já estamos aí utilizando e é bastante promissor. Outro método é o pitfall. Então, o pitfall é uma trampa de caída em que o pitfall é mais usado para o suelo, ¿no? em que tu pones o pitfall a la res del suelo e o bicho que está caminhando, pues, cai nele como uma trampa de caída. E adaptamos esse método, pois, para el dossel, adaptamos, digo, não eu, mas adaptamos os que trabalhamos com insectos, não? E lo ponemos pegado ao tronco, e os bichos que estão aí caminhando, pois, às vezes investigando isso, chegam e caem neste método como tal. A trampa de caída pode ser com sebo ou sem sebo. Com sebo, pones um bacito assim de um bacito mastico dentro com um sebo, um atradinho, pode ser el atum, por exemplo, como já lhes mencionei, e el bicho va olhando essa mescla de atum e miel e cai em el água que está a água com detergente que está ao redor. E pero nesse caso, em meu trabalho de maestria, que foi publicado em 2019, ano passado, utilizamos nada mais el pitfall como trampa de caída. À la derecha, como eles estavam mencionando, del pitfall com sebo, não? É esse bacito blanquito dentro del entorno transparente acá, pois acá em el esquema acá se vê melhor, onde está a flecha del mouse, não? E então el bicho, pois, para acercar-se al sebo, ele cai em uma solução de água com detergente, poucas gotas de detergente que quita a tensão superficial da água e o bicho se afunda, não? Se basta o fundo do lago, não? E aí, pois, queda atrapado. Em geral, utilizamos deixar por 48 horas em el campo, assim que agarra bichos
diurnos e nocturnos, e principalmente os artrópodos que não são alados, os que caminham sobre o árbol. Não? Também caem bichos alados, eu digo como maioria. Um outro método de muestreio é a agitação de folhagem. Aí vemos a Arleu, allá de Brasil, em Amazonia, em um trabalho de estadios de sucessão, em que ele está muestreando utilizando a agitação de folhagem. Como funciona isso? Vê esse esquema. Tu acercas esse embudo com uma bolsa em el fundo do embudo, agita com esse gancho, bem à direita o esquema, e quando agitas a rama, os bichos caem nesse embudo e vão para a bolsa abaixo, e aí pues, tu depois levas a bolsa para o laboratório, a separação de las muestras e puedes muestrear. Também utilizou esse método Luiz Quijano Cuervo, e ele publicou esse artigo dele em revista de Biologia Tropical, em que ele trabalha com aranhas. Ele também utilizou isso, e ele e Arleu juntos estão descrevendo esse método. Esse paper já está submetido, aguardando aí os revisores. Pero também uno pode subir ao árbol e fazer a agitação de folhagem também. Aqui, por exemplo, eu subi com a escalera, à esquerda eu estou com uma subida de corda, uma single rope technique, pero à direita sou eu em uma escalera. E eu quisiera que vocês pues, virem esse vídeo, eu quisiera que vocês observem que eu tenho pontos de anclagem em el árbol que estão pegados desde atrás, tenho as duas manos livres, isso é muito importante a vez para fazer o muestreo, e com isso eu posso manusear tanto o paraguas entomológico, ¿no? Para fazer a agitação de folhagem, quanto o bastão para fazer a agitação de folhagem. Então, a ideia é que uno golpeia as ramas, essa é uma birsônima, estamos fazendo o trabalho de Glória, que é de Brasil, uma investigadora de Brasil, que trabalha com astecas e as relações com herbívoros, e aí eu estou fazendo, são sempre contadas as quantidades de vezes que uno golpeia o folhagem para que não caiga mais bichos ou menos bichos em cada um dos muestreiros. E é sempre bueno que uno sempre haga todo el muestreo, ¿no? Bueno, y hablando de fogging es sin duda el método que más es capaz de muestrear, de sacar bichos. Él fue desarrollado en más o menos en 1980 y vean la importancia de Terry Irving para la ecología de dosel como tal, para los artrópodos, de la cantidad de citaciones de los artículos a partir de los 80, cuando empezó fogging, cuando pues, Terry empezó con esos muestreos, no solo él, Aedes, ¿no? Y muchos otros, Jonathan Major y muchos otros, pero aquí yo estoy más hablando de Terry Irving, porque ya les mencioné. Entonces, en este trabajo de Nadkarni, ya hace el conteo de las citaciones y mira cómo, cómo se incrementa la cantidad de citas. E um dos problemas do fogging como tal é que, às vezes, tu não pode saber em qual estrato vertical está, que o bicho estava, e não pode saber em que parte da copa do árbol está. Mas há adaptações. Por exemplo, nesse trabalho de IUSA, de 2018, de IUSA e colaboradores, ele põe os embudos, as sábanas para recorrer os bichos, em vários pontos do árbol, então você já pode monitorear o ponto em que estava forrageando o bicho allá arriba. E nesse trabalho, é um trabalho bem belíssimo, em que ela também agrega os cebos atradientes também, e hace como toda a dinâmica do mosaico de hormigas em los árboles emergentes allá de Ásia, ¿no? de un bosque tropical por allá. Hablando de trampas de interceptación, aquí en un bosque tropical seco, uno sube esas estructuras en que hay como paredes, como si fueran paredes de tela, en que el bicho volando toca en esa pared y cae abajo, y el que toca y sube también tiene un
frasco que recorre. Então, recorre arriba e abaixo. Tu podes fazer também estimações de quem está arriba e de quem está abaixo. E é uma trampa muito eficiente. E é uma trampa também de interceptação sem sebos atraentes ou sem nenhuma substância ou coisas atraentes. Então, por exemplo, nessa foto também está Frederico Neves, que já lhes mencionei. Então, temos lá malais, que chamamos arriba, e uma malais de suelo também. Então, aí, uno pode comparar, por exemplo, os bichos del suelo e arriba, a estratificação vertical, enfim. Agarra uma quantidade muito grande de taxones, principalmente artrópodos alados. E essas trampas podem ser agregadas também com luzes. Então, se tu pones la luz arriba, el bicho é atraído por la luz e também pues, cai em la trampa como tal. E é importante la luz para os artrópodos, principalmente para muestrear los nocturnos, ¿no? Bichos que têm mais atividade por la noite. Especificamente, Palepidoptera, nesse trabalho de Gisele Lourenço, aqui à esquerda vemos a trampa completa, já llena de mariposas, e na metade aqui, eu les ensino como funciona o sebo, é um sebo de canha com plátano, meio fermentado, isso atrai muitas das mariposas, e aqui vemos duas investigadoras em que elas podem controlar com duas cordas o ponto onde querem o dossel, fazendo o lançamento da corda, como já les mencionei, e isso põe a trampa onde uno pues, tem interesse. Então, acá onde está meu mouse, é onde está a trampa de arriba, aqui mais cerquita, e aqui Gisele, toda com essa sonrisa de haver pues, conseguido mostrar esses mariposas. Não? E esse método é super interessante, foi desenvolvido por Wesley da Rocha, o Espicho, é o apodo dele, Espicho, allá de Brasil, e ele trabalha principalmente com hormigas também, do nosso grupo de investigação, foi aluno de Frederico Neves também, e o que ele faz, o que ele está interessado são em los artrópodes que estão em las bromélias de los árboles. Métodos como el fogging, por exemplo, e a Noviak em 2003, mencionou que el fogging não é tão eficiente para artrópodos de bromélia, porque os bichos se escondem dentro da bromélia, quando passa o humo químico, o humo inseticida, não os mata, então eles se abrigam, né? eles se escondem. Então, métodos para mostrar bromélia são muitos, e aqui, com essas imagens que estão no CV também, pero eu tenho aqui um vídeo de Wesley, para que vocês tenham uma dimensão de quão bello é o trabalho dele allá em Bahia, em Brasil. É ele subindo o árvore. E allá ele se move na copa em busca da bromélia de interesse, da bromélia que ele quer pues, mostrar, da espécie, do tamanho, enfim. Ele primeiro ele faz uma limpa de algumas zorras da bromélia, já ponendo em lo que ele chama de canop hamper, que é esta estrutura, uma bolsa enorme que vocês vão ver ahorita, e ele usa pues, esses equipos aí de construção, não? De albañiles, de hecho, são bromélias grandíssimas, então, para sacá-las del árbol é todo um trabalho, um trabalho bem pesado. E ele, dentro dessa bolsa enorme, ele acomoda as bromélias, a bromélia, vamos ver aí ahorita. Mas é tempo para tomar água também. Então, ele barra o canop hamper com a bromélia dentro já dessa bolsa e já abarra a equipe de suelo, que é muito importante. Aí abarra está também Rafael Neiva, que fizemos o muestreio, este é Rafael, fizemos o muestreio juntos na maestria, já em Bosque Seco de Brasil. E aí ele utiliza o winkler, que é tradicionalmente de suelo. E B, ele agarra vertebrados, ele encontrou lagarto fossorial arriba del árbol, bichos que vivem solo debaixo da terra, porque allá arriba, pues, hay suelo hecho por la bromélia, enfim. Então, o winkler, que é tradicionalmente de hojarasca, pode ser utilizado em el dossel,
desde que arriba uno encuentre el que llaman suelo de dosel, debajo de las bromelias o en plantas que acumulan muchos musgos, muchas briófitas y estructuras así, pues también se puede hacer el muestreo con Winkler, ¿no? Es muy interesante eso. Una manera de muestrear que para mí es muy interesante es adherir, por ejemplo, estructuras que pueden servir, que pueden fungir de nidos para varios bichos o refugio. Quizá no el nido como tal para reproducción, pero refugio que el bicho utiliza pues, por un ratito o por gran parte del ciclo de vida, ¿no? Entonces, este trabajo de Salman y colaboradores que apenas salió ahorita, yo lo vi súper interesante en que ellos adhieren cartones, ¿no? En los troncos de los árboles y pues agarran efectivamente un buen número de taxones también, Lepidoptera, Hemiptera, Tisanoptera, Sigentoma, Colémbula, en fin, un buen número de taxones, ¿no? Muy interesante. Y en ese trabajo de Adams y colaboradores de 2019, es un trabajo con Janowiak, según yo, es del doctorado de él, en que él subió esos pedazos de madera, con maderas de allá, de la zona, para que no interfiera mucho el olor. Y aquí vemos Camponotes ericeiventes, las mismas del sebo mío, acá de los Tuxtlas, allá en Panamá, ocupando esos nidos, ¿no? Muy interesante este trabajo también. Trabajos así como más de mostrar el nido, ¿no? Y, bueno, ¿para dónde va el muestreo de dosel, ¿no? Mucho ya, pues, sabemos y descubrimos de las especies. Es obvio que estamos muy lejos de conocer a todos, muy lejos. No sabemos nada prácticamente, pero ¿para dónde están mirando los investigadores? Este es un trabajo de Wolf y colaboradores de 2019. Es del grupo de Peter Klimes, allá de la República Checa. Y ellos hacen un protocolo para el registro de las interacciones en el dosel, que ellos llevan en cuenta cantidad de biomasa de las hojas o cantidad de hojas por cada bicho que interactúa. Entonces, esa parte de incluir el muestreo, las ideas de interacción en el árbol es todo un nuevo reto y esa gente pues está trabajando en ese sentido y han avanzado mucho, ¿no? Bueno, las consideraciones finales. Yo quisiera hacer una analogía que yo les quería invitar a pensar así, que todos los métodos de muestreo, ustedes ya se dieron cuenta, se paren y piensen un poco, funcionan como filtros. Filtros como filtros de la química, de la física, ¿no? En que tú tienes una cantidad de bichos en el bosque o en el dosel o donde sea, y cuando tú vas con un método de muestreo, tú agarras una parte de ellos, ¿no? El fogging agarra pues una cantidad grandísima, el sebo de hormiga pues una cantidad chica de la cantidad que hay, pero siempre son filtros, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en tu método de muestreo, tú tienes que pensar qué filtro tú quieres aplicar para recoger esos bichos, ¿no? Me parece una analogía interesante para invitarlos a pensar en sus proyectos. Entonces, pensando en eso que es un filtro, ¿cuál sería o cuáles serían las mejores o la mejor técnica de muestreo? Aquí en este infográfico vemos varias técnicas de ascensión y también de muestreo. ¿Y cuál sería la mejor, no? Tú que estás pensando a veces en hacer tu proyecto de doctorado, de maestría, de licenciatura, o un artículo científico, aunque sea, y tú piensas, ¿y cuál voy a escoger? Pues la respuesta es depende. Depende de varias cosas. Yo voy acá listar principalmente tres cosas, que es tu pregunta de investigación, el objeto de estudio que te interesa, dónde tú quieres llegar con esos datos. Entonces, la pregunta de investigación es muy importante. Mi director de tesis aquí del NECOL, Wesley Dátilo, siempre dice una cosa que es muy importante. A veces queremos contestar una pregunta, pero no tenemos un método que lo haga o no tenemos la condición en ese momento para hacerlo. Entonces, pensar en la pregunta y el método adecuado es fundamental para que tú avances en tus primeras etapas de tu proyecto, ¿no? Cual sea. Otro punto importante, ¿dónde se va a hacer el muestreo? ¿En qué bioma? ¿Tú quieres que un bosque templado, un bosque tropical, en la sabana, en la ciudad, como mencioné arriba? ¿O tú quieres el dosel,
el sotobosque, el subdocel, los árboles emergentes, o sea, tú tienes que definir bien cuál es el estrato que tú quieres acceder a esos bichos para que sea padronizado en las muestras o para que conteste la pregunta de investigación que tú tienes. Y la tercera cosa, que es una de las más importantes en muchos proyectos, es cuál es el tiempo y el dinero que tú tienes disponible. Cuál es el mejor costo-beneficio de lo que tú quieres hacer con lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿cuál es tu equipo disponible? ¿Tú tienes capacidad física para subir el dosel? ¿Tú tienes gentes que te ayuden? ¿Tú tienes una equipo de suelo eficiente? ¿Tú tienes dinero para los días de campo que eso demanda? En fin, tú tienes que pensar en todos esos puntos, ¿no? Principalmente. Y en cualquier proyecto, sea un proyecto científico que culmine en una tesis o en un artículo, hay una carretera en que hay varios puntos, empezando desde abajo. Primero, uno tiene que tener la oportunidad de hacer parte del trabajo. Después, tiene que apropiarse del tema, tener un conocimiento, conceber una idea novedosa, una idea importante, hacer un diseño de muestreo adecuado que conteste esa idea, conseguir los permisos de muestreo, tener la financiación, como yo les dije, juntar colaboradores, juntar gente interesada en ayudarte, en alavancar tu proyecto, tener una logística para hacer el muestreo, una logística de campo, hacer el muestreo. Entonces, observen bien, el muestreo es una parte de todo un proyecto que va a llegar a tu tesis o artículo, ¿no? Después del muestreo todavía hay la separación de muestras, la identificación de especies, los análisis de datos, la redacción del manuscrito. Entonces tú envías el manuscrito hecho a algún evaluador, o de la tesis, o de una revista científica, ¿no? Entonces, hay un camino largo, y muchas de las veces sabemos que ese camino no es así tan recto. Ese camino es lleno de curvas, es largo. Entonces, uno pues tiene que tener eso en cuenta, que el muestreo pues es una parte de eso. Y yo quisiera resaltar algo importante de esa lista de puntos o de escalones que yo les puse, que son los colaboradores. Sin colaboradores pares, colaboradores que interactúen de una forma muy efectiva con tu proyecto, es muy difícil que tú saques adelante. Mucho depende de ti. Tú tienes que pues hacer mucho, trabajar mucho y dedicarse mucho, pero también es muy importante cercarse de buenas gentes, cercarse de personas pues, que de hecho contribuyen, que de hecho pongan tu trabajo hacia arriba, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, con toda esa charla que pues, yo me propuse a brindarles hoy, yo quisiera invitarles a que cuando piensen en el dosel, cuando miren hacia arriba, ustedes vean que es un ambiente de mucha diversidad. Es un ambiente que guarda una diversidad increíble, que cambió las estimaciones de diversidad del planeta cuando empezamos a descubrir que hay arriba. Y dosel es ambiente de diversidad en las personas que lo hacen también. Yo quisiera invitarles a tener en cuenta pues, las personas con quien colaboran, si tienen el poder de cambiar el grupo para un grupo más diverso, para un grupo más con más diversidad de gentes, de pensamientos. Eso es muy importante, tanto para el avance del proyecto, cuanto para el avance de la sociedad como un todo, en la ciencia, para alavancar también los grandes proyectos de nuestra sociedad como tal. Entonces, reciente, pues, tuvimos esas cosas muy, muy serias allá en Estados Unidos, que están también en Brasil, de los afrodescendientes, pero también a lo largo de toda la vida, pues sabemos también de la importancia de las mujeres en la ciencia y de cómo eso tiene que ser incluido, ¿no? Y nosotros, pues en Latinoamérica, tenemos que tener mucha unión, tenemos que ser muy resilientes a todos esos recortes de presupuestos de la ciencia, pues que han tenido acá en México, en Brasil, y pues seguramente también en otros países de Latinoamérica. También, pues, cuando se une a la cosa del COVID también. Entonces, o sea, tenemos que unirnos para seguir haciendo la ciencia, para seguir deslumbrándonos con ese ambiente maravilloso que es el dosel y la Copa de los Árboles. Mucha gente hizo parte de mi formación. Acá yo puse un poco una lista de gentes
pois participaram comigo nos muestreos e todo, foi um bom exercício meu, assim, de acordar-me de muitos de eles, porque aqui, como eu estava falando, pois de muestreos de Docel, ao longo da minha formação, muitos me ensinaram muitas coisas, tanto a acceder às copas, não a ser la trepa, quanto a ser os muestreos que me apoiaram, as agências financiadoras, e muitas graças à Aliança Natural por abrir esse espaço. É um espaço que é muito importante para nós outros estudantes de Latinoamérica, investigadores, para fazermos mais uma rede de colaboração importante e também, pois, podermos também sacar adelante juntos, não? Assim é. Bueno, muchas gracias. Aí vocês têm meu correio, logo abaixo está meu Twitter e em minha página, em meu sítio web personal, eu tenho esse sítio web que vocês podem ver, e allá hay um pouco de minha trajetória profissional, minha lista de publicações e outros contatos. Com muito gusto, pois, estou à ordem. Muchas gracias. Hola, Reuber, muchas gracias. Qué gran charla hemos tenido. Personalmente no conocía algunas de las técnicas. Creo que hay una gran variedad de técnicas y nos han mostrado cómo se usan. Y creo que hay muchos comentarios, incluso ahora en el chat de Facebook Live, mostrando cómo la importancia de cada una de estas. Personalmente veo que el mundo de los artrópodos, así como es de variado, así mismo, como lo dijiste al inicio, así mismo es de variadas sus técnicas para su estudio. Increíble. Sí. Genial. Tenemos algunas preguntas, pero también pues quiero comentarte que tenemos una gran audiencia. Nos han reportado audiencia de aproximadamente 10 países en toda América. Desde los Estados Unidos, en Centroamérica, Costa Rica, Honduras, en México y aquí ya en Sudamérica, en Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, muchas localidades aquí en Colombia, incluso Guyana Francesa también. Entonces, creo que hay una gran número de personas de una gran variedad de países que han aprendido mucho de tu charla. Muy bien, muchas gracias. Sí, genial. Reuber, tenemos algunas preguntas. Nos gustaría que nos colaboraras. La primera pregunta la hace Ana María Morales y nos pregunta sobre el fogging. Y ella quiere saber si el humo que se usa con insecticida, si tiene algún efecto nocivo sobre otras especies de fauna, como anfibios, reptiles, aves, pequeños mamíferos. Sí, yo pues empecé a hacer así como con más detalles, así como si es invasivo o no en la planta, o tanto para el árbol como para otros bichos, pero al final yo quise pues dejar así como más en ese sentido, ¿no? Sí, es nocivo incluso para quien lo aplica, ¿no? Hay que tomar pues mucha precaución y usar pues equipos de seguridad, ¿no? Personal, equipos de protección individual. Y sí, es nocivo para muchos bichos. No son todas las reservas o los parques naturales que pues aceptan o aprueban esa licencia para el uso de fogging. Puede causar sí, problemas tanto para otros bichos cuanto para las plantas también, y es como bastante nocivo, la verdad. Ok, muchas gracias. Bueno, una pregunta que también nos hacen va un poco más asociado como al tema de diversidad de artrópodos. Desde tu experiencia, ¿qué grupo de artrópodos son más comunes observar en el dosel? ¿Y qué métodos consideras más eficiente? Si te dijeran, como escoge un solo método que tuviera un amplio espectro, ¿cuál escogerías? Bueno, el fogging sin duda es el que más atrapa bichos, pero es un método que es muy costoso, tiene el problema de ser con el insecticida, como mencionamos ahorita en la otra pregunta,
y necesita mucho equipo, necesita la bomba del insecticida y es muy aparatoso, ¿no? De los métodos para agarrar lo máximo de cantidad de bichos, así que yo he visto que caen muchos, son esas de interceptación de vuelo, esas que decimos malaise, ¿no? Esas que uno sube, que trabajó mucho en Brasil, Luis Eduardo, Dudu, trabajó con Ed aquí, sube y los bichos pues caen ahí o entonces suben por otro frasquito. Y es una cantidad de bichos impresionante, principalmente herbívoros, coleópteros, que es el foco de la tesis, fue el foco de la tesis de Luis Eduardo, pero también pues otros bichos también que caen como polillas, lepidópteros y una infinidad de bichos, de hecho una diversidad bien asombrosa es lo que puede recolectar uno con las malaisas, ¿no? Ok, también nos preguntan si, bueno, aunque ya lo dijiste un poco en cuanto al fogging, pero en general las técnicas de muestreo son muy costosas, porque veíamos durante la presentación que hay muchas como los cebos y los atrayentes, son un poco más de imaginación del investigador y pues parecen ser un poco, algunas son muy artesanales, pero existen equipos en general costosos, las malais y las mariposas. Tanto prácticamente los equipos del dossel, así de a lo largo de mi formación que yo he visto desde de los laboratorios allá de Brasil, siempre tratamos de hacerlos nosotros mismos a veces. Vamos a una sastrería o alguien que pueda coser cosas y decimos, oye, queremos eso y tal, y pues la persona, pues, hay una serrallería, ¿no? Donde cortan tubos de aluminio, no sé qué. Nosotros mismos armamos muchos de ellos. La verdad es que son solo el fogging y otros pocos que son de hecho que necesitan ser comprados, ¿no? Por una empresa o algo así. Muchos son que uno puede, de hecho, hacer, ¿no? Por ejemplo, el método que yo usé en mi doctorado fue nada más servilleta, atún y miel y cuerda, ¿no? ¿Entiendes? Así como no, es muy sencillo, la verdad. No, yo no diría que es algo aparatoso o costoso, ¿no? Eso no. Ah, ok, qué bien. Una cosa que tú dijiste de la imaginación. El investigador puede tener la imaginación, ¿no? Pero como yo había dicho al principio, ¿no? Si uno inventa un método de muestreo, es muy difícil después compararlo y eso, ¿no? Incluso para después que pase por un revisor y por una publicación, un método que tú inventaste, es una cosa que no es recomendada, ¿no? Es bueno que uses los métodos que ya existen, o si tú propones a proponer un método nuevo que lo describa, que pues describa el método, haga comparaciones con otros y trate pues de contextualizarlo en los otros que ya hay, ¿no? Para que no sea algo difícil después de que tú lo encajes en alguna revista o en algún contexto, ¿no? Ok, gracias, Reuben. Una pregunta personal que hacen es si has tenido accidentes con picaduras en el dosel. Bueno, en ese video que yo les enseñé que yo estaba haciendo la agitación de follaje allá del trabajo de Gloria, allá en el Parque Estadual do Rio Doce, había como una cantidad de aztecas así que se metieron por el cuello y por toda mi ropa así y pues fueron muchas picaduras, la verdad. Ya me deparé allá arriba con avispas, con algunas orugas también, esas de mariposas también, que allá en Brasil hay unas que son como muy venenosas, ¿no? Con bichos así, pero yo nunca vi, por ejemplo, una serpiente o cosas así, no. Siempre, yo creo que el mayor problema o riesgo de una persona que sube un árbol son los propios insectos, ¿no? Los artrópodos y bichos así, que a veces, por serem muito numerosos, podem atacar um e, de hecho, generar algum problema, não? Nessa foto que eu estou aí, do agradecimento, na pantalla, não sei se todos veem na pantalla todavia, sim, não? Sim, sim. Nessa foto, eu tenho um overol, aqui se diz overol em México, não sei se em Colômbia também é assim mesmo, e é um overol em que ele é tapado na cintura e tem lá os punhos também tapados. Y abajo yo pongo el calcetín, la media, por arriba del overol. Entonces, yo trato de taparme lo máximo posible para que justo no entren muchos bichos y no me causen molestias
Protección. Un problema. Sí. Nos preguntan que qué son aztecas. Ah, aztecas es un género de hormigas. Aztecas es un género de hormiga que pues hay en Brasil y hay en Colombia también y hay aquí en México. Son unas que tienen los dedos así con embudo y ellas pues tienen una picadura y tienen un olor también bien característico también. Es un género de hormigas neotropical. Ok. Reuber, otro amigo de Perú, Diego Alonso Aliaga, pregunta, bajo tu experiencia, ¿cuál sería la metodología idónea para la colecta de abejas en el dosel? Bueno, hay varias. Hay, por ejemplo, ya vi que gentes usan atomizador con agua y miel y ponen los troncos. Essas trampas de malaise também, que você sube também, pois caem abejas. Pero, e uma coisa que eu já visto também são os atraentes de abejas. Eu não os puse na apresentação, pero são químicos, não são aceites, que são olorosos e cada aceite agarra como taxones ou grupos de abejas, assim, ou nichos, grupos alimentares, não? Como se diz? Grupo alimentar, não? Grêmio alimentar, não? Então, cada um dos azeites é como direcionado a um certo grupo, não? E isso se pode subir também com as botelhas PET e os bichos e as abelhas quedam aí atrapadas também. Esses são os métodos que eu creio que... Este método eu creio que é o ideal para as abelhas como tal. Ok. Sergio Alejandro nos pergunta se... ¿Has visto onicóforos en los muestreos que has hecho en el dosel? No me acuerdo, no. Nunca he visto. ¿No? No recuerdo. No. Perfecto. Mauricio Rodríguez nos pregunta, ¿cuántos muestreos se debe realizar en un área determinada? ¿Hay un mínimo? ¿O depende del diseño? Pues depende de esse é justo o ponto em que eu pues, gastei um pouco de tempo da apresentação tentando falar um pouco, mas é uma coisa muito importante, é adequar o desenho de muestreo à pergunta científica. Não? Se a pergunta é sobre árvores emergentes, pues, tu podes muestrear todas dentro de uma hectare ou seleciona 30 dentro de uma hectare, enfim, é como depende da pergunta, depende de onde tu queres chegar com a pergunta, não? Então, a pergunta vai determinar o método de muestreo, não? Um bom tip, não? Uma boa recomendação para quem está tentando fazer como seus desenhos de muestreo são cursos, muitos cursos que, às vezes, na própria licenciatura, não? Em el pregrado, há cursos de métodos de desenho de muestreo. Pero a vez há cursos de campo. Eu participei de um em Pantanal, em Brasil, que é mais ou menos como um curso assim de 30 dias, em que uno pues aprende a como desenhar um experimento e como atacar assim como a pergunta, como ir ao grano, não, que uno interessa. Então, eu creio que aí está como uma formação mais sólida para que depois tu não hagas um desenho de muestreio que seja desconectado com tu pergunta inicial, não? Porque isso é um problema. Depois tu regressas à casa e ou cambia a pergunta ou vuelve ao campo, não? Então, às vezes, é importante ter isso conectado. Outra coisa são os artigos científicos que já han publicado. Então, uma pergunta parecida à tua, como as outras gentes muestrearam. E uma coisa que me disse uma vez o Dr. Klaus Meltreter, aqui de Inecol, que é um investigador que tem na escola, ele disse assim, é melhor gastar muito papel com a planeação que depois derrubar o edifício, não? Então, é melhor rasgar papel que derrubar o edifício. Então, é melhor gastar tempo planeando em el projeto, buscando, vendo com pares, não, com colegas, e isso como opiniões e colaborações, que depois tu... ter a casa lista, pero a las medias, não? Sem base. Claro, claro. Uma pergunta que nos hace Valentín é se a todas as especies de hormigas les gusta el atún con miel ou se existem outras. Não.
como eu lhes dije que o muestreo é um filtro, dentro dos muestreos que utilizamos para hormigas, também há filtros. Ou seja, as guildas tróficas que atraem os cebos são guildas muito específicas, mas muitas das hormigas são atraídas por ou atum ou miel, como estão em la mezcla, por uma delas duas substâncias, ou o carboidrato ou a proteína, elas atraem, atraem uma grande quantidade de guildas, mas em el sebo há um particular que é que se uma hormiga chega, uma espécie de hormiga que tenha nidos muito numerosos, uma alta taxa de recrutamento e muitas obreiras chegam a um sebo, pode ser que esse sebo quede dominado e já não permita que outras espécies cheguem. Então, de hecho, o sebo é bastante selecto e também tem que estar pois, conectado à pergunta. O pitfall, por outro lado, agarra hormigas com patas mais largas, principalmente mais que as de patas chicas. Enfim, são como filtros que também atuam no nível de hormiga, por exemplo, não? Quando uno vai ao campo para fazer o muestreo. E tem que ter 150 para fazer seu projeto ou seu tese. Né? Robert, há muitas pessoas interessadas no tema de las colectas em las bromélias. Y tenemos alguna, y la pregunta es si siempre la bromelia debe bajarse. Siempre... No. Ese método que desarrolló Wesley allá en Brasil fue un método en que él quería investigar completamente la bromelia, ¿no? Pero tú puedes subir con forceps, con aspirador y hacer la colecta manual. Tú puedes hacer como el golpe de la bromelia también, pues de alguna manera, y sacar pues también... bichos que caigam aí, enfim. Pero esse é um método que ele desenvolveu, porque ele queria pues, investigar pues, com profundidade os bichos que interagem com a bromélia. Então, não são todas, e nem é tão indicado, não? Dependendo do lugar, se há bromélias pues, com perigos de extinção, ou se há restrições para a retirada de ejas, pues, não se deve utilizar. Não? Isso se deve utilizar em situações em que todas as condições todas as condições sejam cumpridas, não? Sejam possíveis, não? Super. Reuber, nos perguntam por muestreos nocturnos para artrópodos. Existem técnicas específicas, todas algumas associadas à luz negra. O las otras también funcionan, varía mucho frente al muestreo en el día. Bueno, hacer muestreos por la noche, incluso en el propio suelo, también ya tiene dificultades, ¿no? O sea, mucha gente que trabaja con ranas o con bichos así, pues ya tiene dificultades en estar en el bosque por la noche, por serpientes o por lo que sea, ¿no? Subir um árbol em um bosque tropical por la noite é um reto muito grande, é muito peligroso, não é? É muito difícil. Não, é impossível, mas é difícil. Mas, por exemplo, Camarota, que é Flávio Camarota de Brasil, ele hizo muestreos por la noite em árboles de la savana de Brasil, em que é mais fácil de acceder, com um escaleiro, não pode acceder, não é um ambiente tão denso, com tanta vegetação. Enfim, também há perigos, mas são reduzidos. Não? Então, se o interesse é dia e noite, uno pode buscar um ambiente em que seja mais favorável a serlo, ou então buscar técnicas, que por exemplo, o pitfall, que derramos 48 horas, agarra os bichos do dia e da noite. Não? Então, se tu podes estudar as duas comunidades que caem em el mesmo tarro aí por depois de duas noites. Não? Com a dificuldade de saber um pouco da história natural do bicho, saber se o bicho é diurno ou nocturno, isso é outro ponto. Mas tu podes montar os pitfalls quando anochezca e recorrê-lo nas primeiras horas da manhã. Enfim, há maneiras de adaptar os muestreos para reduzir os riscos de estar em um bosque ou em el alto de um árbol por la noite. Mas sim, é possível, muitos trabalhos são feitos assim. São hechos como esses por la noite e se funciona.
Ah, enquanto a luz noturna, não, que já perguntou. A luz noturna pode ser utilizada para a busca direta, não? Pero não são todos os métodos, como já mencionei, que são conectados à EDA, não? Que dependem de la luz. Ok, Robert, muchas gracias. Una pregunta interesante que nos hace Fátima Sandoval es, ¿qué grado de confiabilidad consideras que existe al usar el método de colecta con golpeo de la vegetación desde abajo sin subirse al dosel? Pues yo creo que bien, yo creo que bien. Grado de confiabilidad, pues hacen falta pues comparaciones. Mi feeling, mi sentimiento es de que sí funciona bien, pero claro que eso debe ser puesto a prueba, ¿no? Con comparaciones, con estudios, pues que un investigador suba varias ramas y pues haga el golpeo y otras haciendo desde abajo, intenta pues hacer las comparaciones y ver si hay alguna distinción, ¿no? Pero yo diría que sí, porque lo que pasa es que el golpeo de la vegetación del follaje, se hace com quando a rama se agita, os bichos que estão pues, aderidos em média, pues salem, não caem, não, e com isso que caem, pues ele cai em embudo e o embudo é igual para os dois métodos, não? Então, por isso meu pensamento é de que sim, é confiável e tem um alto grado de confiabilidade, não? Eu diria que sim. Ok, Robert, recuerdo que hace algún tiempo que estuvimos hablando, me contabas que también apoyabas muestreos de otros grupos, aparte de vertebrados, en temas de ascenso, pues con las técnicas de ascenso al dosel. ¿Hay personas interesadas pues obviamente no estamos hablando de otros grupos faunísticos, pero si tú tienes experiencia o conoces de métodos de muestreo, particularmente para anfibios y reptiles, o si has tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos. De anfibios y reptiles nunca, pero en Brasil, en la tesis de licenciatura, de la maestría, creo que de licenciatura de Karina, que hoy creo que está en Rio de Janeiro, ella, yo subí una vez para acomodar unas trampas para ratones, para pequeños mamíferos, ¿no? Pequeños roedores, ¿no? Entonces, sube la trampa. Lo que hacíamos era un sistema en que con dos ramas pasábamos una cuerda por la rama de arriba y subíamos la trampa y acomodábamos en la rama de abajo la trampa pues con la boca hacia el tronco, ¿no? Entonces, teóricamente el bicho pues iba a venir por el tronco, subía la rama e entrar na trampa, não? Eu vi, pois esse é o método que eu, pois me acordo assim de vertebrado como tal, e muitos muestreos de planta, não? De semídias, de para fisiologia vegetal, anatomia vegetal, já para Brasil, e também para fitossociologia, ou seja, para saber que espécies eram. Então, às vezes tocava um subir um árbol, subir um pouco del árbol, às vezes não tanto. E daí, com a garrocha, barrar ramas e fazer depois a identificação, não, o inventário. Então, às vezes, é necessário também a subida para esses inventários florísticos. E, pois, que eu me acordo ahorita, assim, são principalmente esses que eu tenho de experiência. Também temos outra pergunta que no, sobre se em los muestreos se hace algum tipo de mapeo del árbol que está en el dosel y si tienen en cuenta como el lugar específico donde ciertos tipos de artrópodos viven en el dosel. Sí, hay un trabajo súper interesante de un investigador que se llama Vardú. Yo no sé cómo se habla, pero es con W. Después, si quieren, yo les puedo escribir y enviar, ¿no? Vardú, en 2014, él utilizó allá en Australia un Canop Crane, esa grúa que yo les enseñé. E ele foi em cada, o que ele chamou microhábita, e buscou os bichos em cada microhábita. Todos eram frutos, hojas jóvenes, hojas maduras, flores, tronco, rama, e isso como a separação. E, de hecho, os bichos são muito distintos, né, em cada um desses microhábitos.
Outra aproximação que é bastante usada, que em outro webinar acá de Aliança, eu he visto que mencionaram, creio que em el último, de julho, creio, que são as zonas de Johansson. Isso também é muito utilizado. Imagine-se uma copa del árbol, que é como um meio círculo, em que todo el borde del círculo está em uma mesma zona, aunque sea em alturas distintas, não? Então, essa também é uma aproximação, que está com imagens seja melhor, mas é nada mais buscar Johansson Sounds. E uma outra aproximação é, por exemplo, a altura, não? A altura com relação ao suelo, a distância com relação à copa superior, e, enfim, medidas que te digam sobre o microhábito ou sobre a condição, não? Ou se está em bromélias, se está em orquídeas, se está em helechos, se está em briófitas, se está em la rama, pois, desnuda, não? E de aí, pois, depende da pergunta de investigação e del bicho, não? Del organismo estudiado, não? Genial, Reuben. Muchísimas gracias. Creo que pues, tenemos algunas otras preguntas, pero podríamos responderlas directamente por el chat más adelante. Pues para todas las personas que aún nos acompañan, pueden ver las redes sociales de Reuben. Incluso está su correo personal para que si quieren contactarlo y tienen más preguntas, pueden directamente comunicarse con él. También vamos a poner toda esta información de contacto en la información del webinar aquí en Facebook Live y en el video que va a estar montado aproximadamente en 10 o 15 minutos en YouTube para las personas que no pudieron verlo, puedan verlo desde el principio y disfrutar de esta interesantísima charla. Reuben, muchísimas gracias. Realmente muchas gracias, muy agradecidos por toda la colaboración y toda la información que nos han compartido el día de hoy. Esperamos volver a tenerte. Sé que hay seguro, un tema un gusto un poco más profundo en temas de ecología de hormigas que creo que sería de mucho interés. Entonces, podemos hablar en el futuro cercano para ver perfecto cuándo organizamos este webinar. Estamos en contacto. Sí, 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 claro que sí. A todas las personas que todavía nos acompañan, muchísimas gracias. Y pues espero que sigan participando de este ciclo de webinars. Aprovecho la oportunidad para hablar un poco de nuestra próxima charla. Esta será el día 24 de junio, miércoles 24 de junio. Tendremos a Sybil Gotch, que es una gran investigadora en temas de ecofisiología en el dosel y cambio climático. Ella estará compartiéndonos una charla titulada Cambio climático en montañas tropicales, vulnerabilidad a sequía y estrategias ecológicas en comunidades de epífitas del dosel. Entonces, desde ya una cordial invitación para todos y que puedan asistir y obviamente compartir para que cada vez sean más los investigadores interesados en investigar y en descubrir todas las maravillas que el dosel tiene en el neotrópico. Esto. Ok, pues una vez más, muchas gracias y esperamos vernos. Gracias a ustedes, gracias a todos por la asistencia, por las preguntas, estoy a la orden y muy bien, muchos saludos. Ok, bye bye, cuídate. Bye, igualmente. Chao.